Llegué así como que esa etapa de mi vida donde dije, chingue su madre, lo voy a meter a los superhéroes recio. Ok. Y empecé a ver así como que primero me aventé la. Volví a ver todas las de Spider-Man. Después dije, pues va, Iron Man, vamos a ver qué tranza. ¿Cuál Vi fue la primera Iron que te Man. causó así intriga? Pues, o sea, que tú hayas conocido de que, ah, todos empezaban con este rollo de Marvel y yo, no, la neta, no. Pues yo llegué como ¿Spider-Man? todos los wacks de Marvel a Infinity War. No, o Avengers sea, siempre fui Endgame. muy fan de Spider-Man, pero llegué a Infinity War y después vi Al Endgame. mundo de Marvel Ajá, sí, te pero metiste de ahí. ahí entré y ya después dije, ay, güey, pero pues obviamente hubo algo antes de este Sí, pedo, tienes que ¿no? saber qué onda. Simón, y ahorita ya empecé con la segunda etapa y creo que voy al hilo. Ok, pues ya viste No Way Home y fue como que a la Sí, madre. sí, 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 sí. Para ti, ¿cuál es el mejor Spider-Man, güey? Ahorita Mi mejor aprovechando. Spider-Man. Yo siento que la. Es que cada uno tiene lo suyo, ¿sabes? No te podría decir como tal mi favorito porque cada uno tiene Es como que el pedo que nostálgico su también te pega macizo, sentimentalismo. O ¿sabes? sea, lo de Tobey es arte, hermano, ¿sabes? Yo creo que Sí. todos éramos morros y vimos a Tobey Maguire ser Spider-Man y todas así, como de, no mames, yo quiero ser ese güey. Sí. Y ya después sale Andrew y Andrew acá es el carnal más joven, güey. Hace poquito vi un post en Facebook que precisamente hablaba de eso, güey. ¿Cuál es el mejor Spider-Man o Ajá, qué? güey, pero o sea, no hacía apología como tal a que un Spider-Man es mejor, sino que cada uno creció con nosotros en cada etapa de su vida. O sea, tú de morros, pues era así como de que Tobey y todos decían, ay, güey, no mames, Tobey, yo quiero ser Spider-Man acá. O porque Tobey tenía ese pedo como que muy cómico, siempre fue muy cómico, sus actuaciones no eran las mejores, güey, era un güey de como 27 años queriendo ser un morro de secundaria. Ya después llega Andrew, carnal, que es ese carnal que todos conocimos en la pubertad, güey, y que de repente se le muere su morra y tú acá en la pinche depresión de, es Capricornio, ¿no? Sí, Y de repente llega Tom, güey, y y todos de que, güey. ¿qué pedo? Ajá, o Yo sea, no soy eso, güey. yo no soy eso, está morro, güey, pero de repente le dan un desarrollo de personaje impresionante, le ponen una Sí, putiza y le matan a su tía, impresionante. güey. Ay, Dios mío, santísimo. Spoiler. Por si no, nah, Que ya se me ya vaya se pasando pasaron ya de lanza, güey. Si vieron, no lo güey. vieron, es su culpa. Al Ya, chile. Ya está en Ya, ya está Telegram, en el güey. 5, güey. En Telegram. Yo estoy en Ya está por Telegram. partes en TikTok, güey. Ya, si no la han Ya, visto, es su güey, culpa. No, sí, también hay como un mensaje oculto que sacó la audiencia de cuando el doctor Octopus le dice, oh, ¿cómo has crecido y la madre? Simón, O sea, sí. como que toda la audiencia de que, oh, sí, Sí, es porque fui. todos crecimos con Tobey Maguire. Y Ajá, es un mensaje Simón. para nosotros, Simón, sí, fue así los como. Se me hizo escuchas. muy mamador ese pedo, güey, porque sí fue así como de, güey, ni de pedo te topan, ¿sabes? Sí, pero Pero igual está bien tener una la ilusión. joyita esa película, güey. Sí, Que güey. hubo algunas incongruencias, la neta. Sí. Pero pues es fanservice Sí, totalmente, güey. Y dinero generó. Dinero rompió metió taquilla, sí, macizo, rompió güey. taquilla. Sí, ¿qué fue lo más X que se te hizo? O sea, que dijiste, no mames, en la película. O fue de que Yo siento fandomeando así de que que pasaba de lanza siempre. esperaba muchísimo, güey, de las entradas de los otros De los Spider-Man. Spider-Man, que le abriera acá Ajá, güey. O estuvo sea, sí estuvo como muy. anticlimático, ¿no? Ajá, como que de repente estás acá, le acaban de poner una. Pero gacho Una a Tom Spider-Verguisa. Holland, una Spider-Verguisa. Y, güey, y de repente acá mi carnal, el Ned, está acá jugando con su Simón. varita mágica, con el anillo de Strange, güey. Y abre dos portales y llegan estos güeyes. No sé, güey. Yo pensé que. O sea, yo siempre tuve fe. Sí, Y sí. yo dije, güey, a lo mejor en una de esas entran en combate, güey, ¿sabes? Estaría súper Sí. cabrón que entraran en combate y telaraña por todos lados. Yo pensé que eso iba a pasar. Realmente era como que mi tuve fe, Sí. pero pues ya de repente cuando vi que Ned hizo eso, dije, ah, pues va, todo bien. Sí, y luego ponen al Tobey Maguire a quitar la telaraña al techo, Sí, es como que no. así se O sea, pasaron de todavía se me lanza. hace que sí lo ridiculizaron tantito, Un la neta. La neta, poquitito, güey. O sea, que viene de un preámbulo de que era el Spider-Man guapo, que todos se, la t o sea, todos se lo querían echar y la madre, y es como que, güey. Para empezar, esa fue la primera interrogante, yo creo que la gente hizo de que, ¿eso no es Spider-Man, güey? O sea, para mí Spider-Man es el vato que todos rechazaban como en la primera película. Sí. O sea, Bien buleado, ¿no? El morro de secundaria buleado que de repente sí. tiene Y también hay superpoderes. mucho este comentario de que no, Tobey es el mejor Spider-Man y. No, mentira. No, sí, Tobey es el mejor Spider-Man. Ajá. Andrew es el mejor. No, Tobey es el mejor. Ajá, dicen que Andrew es el peor, ¿no? ¿Cómo se Ajá. llama? No, el güey, Peter Parker. Tobey es el Ajá. mejor Peter Parker. Andrew Garfield es el mejor Spider-Man. Y Tom Holland es. Es una como buena combinación, pero Sí, sí, sí. no es prime en ninguna de las dos. Ajá, es que te digo, o sea, cada uno tiene Sí, su pedo. Por güey. ejemplo, los balanceos, las tomas aéreas de edición de Andrew son arte, brother. La neta, yo veo esos balanceos y digo, Sí, hay gente que carnal. dice, no, es que Andrew sí se mueve como Spider-Man, güey. ¿Sabes qué Digo, es dice? que Que está agarra la muy. flexibilidad y la madre y yo, ¿no? Pues quién sabe si sea él, güey.
Pero sí, te la compro, güey. Igual ese doble de acción es una chingonería. Sí, sí, sí. A lo mejor, ¿no? Digo. Sí, no sí, creo sí. que ellos sean Tom Cruise y quieran hacer todas las tomas de acción, güey. Poner en riesgo su vida por nomás no una sé, escena, hermano, pero quién sabe. Tom Cruise está bien pirata hablando de eso, ¿eh? O sea, no topo mucho el jale de Tom Cruise. Tom Cruise es el que hace las de Misión Imposible. Ah. Entonces el vato dice... La neta, yo no quiero un doble de acción, güey. Que muérdeme si sí, hago algo acá. O sea, y ves escenas de que el vato agarrándose de las ventanas de una avioneta, güey. Y dices, a mí una vez me tocó. ¿Por qué no valoras tu vida, güey? Me tocó ir a una peda con un vato que se colgó de una ventana, güey. En Puebla. ¿De una avioneta, güey? Okay. No, 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 de una ventana. De una ventana así, güey. Como que dijo, ay, me vale verga, yo estoy pedo, güey. Ah, en la peda, o sea, ajá, dijo, en la peda estábamos cotorreando y de repente agarró y se colgó de la ventana así, valiéndole verga con un brazo, así ya fuera de un edificio. Como de 4 pisos. Verga. Ajá, sí, no, no sé. Casual, güey. En el momento, sí. O sea, sí, volvió a entrar todo bien. Pero en el momento a nosotros nos parecía gracioso, güey. Y después, así como que un año después me vino a la cabeza eso. Y de hecho, ahorita me vino a la cabeza otra vez. Sí, sí. Y dije, güey, a lo mejor ese güey era Tom Cruise y yo nunca supe. Sí, o era Spider-Man, ¿no? Probablemente, no, no tengo idea. Y nunca lo vamos a saber. Saludos a Tom Cruise o a Spider-Man, no sé. El Morocco, ¿qué el Morocco, le decían el Morocco. Ok, entonces todo bien. Si estás viendo esto, güey, cuéntanos qué fue tuyo. ¿Cómo fue tu vida en declive? Déjanos un comentario, por favor. Sí, porfa, güey.